Hola chicos, bienvenidos a Sabores del Cantábrico, yo soy Tana. Hoy vamos a hacer una sopa de pescado que es rápida, riquísima y que vais a quedar con ella, bueno, como si fuerais un verdadero chef. Mira, hoy he ido al mercado y he comprado media merluza. Traigo la cabeza y la espina. Con esto vamos a hacer un fumé, ya sabéis, para cualquier cosa que se haga con marisco lo importante es el caldo con lo que bañamos. Entonces vamos a hacer un fumé y os voy a decir todo lo que tengo aquí y lo que necesitamos para hacer una sopa buenísima. Tengo aquí la cabeza y la espina de la merluza y media merlucita. Esta media merlucita ya os diré lo que haremos con ella después. Tenemos unos gambones y unas almejas. Vamos a necesitar muchas verduras y vamos a necesitar pues cebolla, ajo puerro, tomate rojo, pimiento rojo, verde, zanahoria, apio y un ajo que está aquí. Tenemos perejil, azafrán y unas guindillas. También vamos a cocer dos huevos y después necesitaremos aceite, sal, pimienta negra, un poquito de vino blanco. Y ahora viene aquí el dilema. Aquí tenemos fideo gordo, fideo fino, otro pasta que es un poco más gruesa, que para esta sopa será ideal, ya que si hacemos para hoy y para mañana, al calentarla, estos fideos pueden perder consistencia, en cambio estos no. Entonces, yo voy a utilizar hoy estos que se llaman rayos de sol, pero podéis utilizar cualquiera que os guste a vosotros y el que más os apetezca. Bueno, con todo esto vamos a comenzar y vamos a comenzar a hacer nuestro fumé. Vamos a necesitar el ajo puerro y un poco de apio. Tengo que deciros que toda esta verdura está lavada, no tiene ningún problema, ¿eh? Vamos a poner también al caldo, ¿eh? Porque estamos tratando el caldo y vamos a ponerle un poquito de pimiento verde, un poquito de pimiento rojo y vamos a ponerle también una zanahoria. Además de un poco de cebolla, que vamos todo. Todo esto lo vamos a sofreír. Bueno, vamos a quitarle todas las cabezas a nuestros gambones. Solamente las cabezas. Vamos a hacer un caldo que tenga mucho sabor. Y las vamos a trocear para que suelten bien toda su sabor, ¿eh? Bueno, ahora vamos a la cocina. Ponemos aceite y ponemos las cabezas. Estas son las que queremos que vayan friendo y que suelten todo su sabor. Vamos a poner también las verduras. Pondremos un poquito de sal, un poquito de pimienta. Bueno, para sacar bien el sabor a este caldo, es importante que se deje todo bastante, que todo este sabor se vaya soltando sustancia en el fondo. Vamos a ponerle también el perejil con caña y con todo, ramas, hojas, todo da mucho sabor. Seguimos sofriendo. Y ahora vamos a poner las espinas y la cabeza de la merluza. Un poquito más de pimiento. Bueno, y ahora vamos a ponerle una gotita de vino blanco y agua. Primero vamos a poner un poco para que rompa el vidrio y luego lo cubriremos. Todo esto
Lo vamos a dejar hervir unos 20 minutos y vamos a comenzar a hacer nuestra base de la sopa. Mirad, esta es una sopa que es muy fácil, que podéis hacer para una cena, para una comida, pero que queda muy sabrosa y muy rica. Mirad, esto ya está rompiendo a hervir y os quiero decir un tic, un secreto. Hay que sacarle toda la espuma. Eso, ya sabéis, si queréis comer un caldo limpio, que tenga buen sabor y que sepa bien, que te quede una buena sopa, hay que limpiarle las impurezas siempre. Así que vamos a retirar toda la espuma que ya saque. ¿Y qué le pasa a estos caldos? Pues nada más que rompen a hervir, se tienden a salir de la cazuela. Si no queréis que os salgan, vamos a atravesar una cuchara de madera en el medio y va a hervir a borbotones, pero no va a caer nada fuera. Bien, vamos a dejarlo hervir 20 minutos, mientras tanto nosotros vamos a hacer el fondo de nuestra sopa. Bueno, vamos a trocear pimiento rojo, y cebolla. No tenemos que partirlo muy fino, porque yo lo voy a moler un poco, así que tampoco lo vamos a partir ahí a la mitad. Vamos a picar también una zanahoria y un tomate. Este va a ser el fondo de nuestra sopa. Vamos también a ponerle unos pimientos del piquillo, porque nos dará mucho color a nuestra sopa y mucho sabor. Vámonos a la olla. Bueno, vamos a poner un ajo y una guindilla. Vamos a esperar que empiece a sofreírse. Y añadimos la otra verdura. Echamos el tomate y el pimiento repitido. Vamos a dejar que se sofría un poco más, que empiece a hacer una salsa gustosa. Vamos a poner el azafrán, que hoy no es en rama y es molido, pero vamos, es azafrán. Un poquito de sal y el vino blanco restante. Vamos a poner también este perejil. Vamos a coger el caldo que tenemos cociendo y vamos a echarle dos garcillitas para dejarlo que vaya cociendo. Bueno, ahora vamos a dejar cociendo unos 20 minutos tanto esto como el caldo. Limpiado los gambones y ahora vamos a quitarle la piel a nuestro filete de merluza. Como veis, está fresco, fresco, fresco. Bueno, cuadraditos pequeñitos que le vamos a añadir a la sopa en el último momento. Bombones, también hemos sacado la avena y también los vamos a trocear así. Ya sabéis, esto hay que quitárselo. Muchos de mis vídeos ya habéis visto cómo se saca. Una, dos y tres. Metemos y sacamos, mirad, fácil, fácil, este no tiene casi nada,
tiene el intestino, pero no tiene arena. Bueno, pues ya está, todo esto ya lo tenemos preparado junto con los huevos que ya hemos cocido. Y esto será el final de nuestra sopa. Esto ya está cocido, ¿qué vamos a hacer? Molerlo. Mirad, esto se puede colar. Yo no lo voy a colar porque queda muy trituradito, hace que la sopa coja cuerpo y yo lo voy a dejar así. Ahora vamos a echarle el caldo restante. Y ahora que tenemos este caldísimo que se puede tomar así a tazas de caldo, ¿eh? Vamos a echarle dos. Vamos a remover. Y esto tiene que cocer aquí 7 minutos. Que yo no lo voy a cocer tanto, lo voy a dejar cocer, lo voy a apagar y la voy a dejar reposar. Y esto serán muy poco tiempo. Bueno, aseguraros que la pasta no vaya a pegar en el fondo. Removemos. Vamos a empezar a dejar que rompa hervir. Nada más que rompa hervir, le vamos a echar los gambas y las almejas. A rallar unos huevos cocidos, que también se los vamos a poner ya cuando todo esté. Se los vamos a rallar así, para que quede muy pequeñito. Las almejas las hemos tenido en agua con sal para que suelten posible arena. Vamos a echarlas ahí y vamos a echar también los gambones. Así. Bueno, yo he probado mi sopa y os tengo que decir, está buenísima, no necesita sal, no necesita picante, tiene un punto de picante, solamente un puntito, y está muy buena. Vamos a ir poniendo el pescado. Esto ya está empezando a hervir. Para que se separe muy bien. Y por último, vamos a echar los huevos. Tenemos una sopísima. La vamos a tapar y la dejamos reposar 10 minutos antes de servir. Bueno, chicos, mirad qué sopa, ¿eh? Bueno, os voy a servir una racioncita. Allá vamos. Chicos, aquí tenéis una tremenda sopísima de pescado. Bueno, también lleva unas gambitas, ¿no? Pues aquí tenéis una exquisita sopa, rápida, fácil y con la que vais a triunfar. Yo espero que la hagáis y si la hacéis y os gusta, por favor, me dais un like, os suscribís y nosotros nos vemos. Bye, bye.